Muy buenas a todos, chiquillos de mi canal. Soy Surgen, aquí estamos, chicos, retransmitiendo el campeonato Solo F1. Estamos en el Gran Premio de Japón. Y bueno, chicos, acaba de comenzar la clasificación, como podéis ver en pantalla. Vamos ya, bueno, quedan todavía 16 minutos. Se empezó a los 18, pero hemos estado poniendo todas las intros y tal. Y ahora vamos a esperar a que los pilotos, que ya están en vuelta lanzada, empiecen a hacer tiempo. Vemos que Pupa se ha retirado, no sé si ha sido accidente o se ha retirado... No, creo que se ha retirado él. Confirmamos, se ha retirado él de la sesión, ¿eh? Posiblemente tenga un tipo de sanción y se ha retirado. Otra cosa, comentar, clasificación en mojado, como podéis ver, lluvia, poca lluvia para neumáticos intermedios. No sé qué pasará en carrera, si lloverá o no, no lo sé, pero ojalá que sí, así hay más espectáculo. Pero de momento tenemos clasificación pasada por agua. Bueno, vemos en este caso a Bene y a Álvaro ya en vuelta, que le tenemos con su Alfa Romeo, en este caso Álvaro, rodando ya en el primer sector. Recordad, desde hace unas carreras es clasificación corta y luego la carrera es al 50%, eso como siempre, pero hemos cambiado de clasificación larga a corta. Así que son 18 minutos, quedan 15 ahora mismo. Y nada, vamos a ver qué tal lo hace Álvaro, que ya está rodando. Nos marca con el master record del primer sector, no sé si será cierto, posiblemente sí, porque es el primer piloto en hacer vuelta, lógicamente. Y vamos a ver el tiempo que hace con su Alfa Romeo. Está lloviendo bastante, ¿eh? Parece que no, pero está lloviendo bastante. Eso sí, los pilotos han salido con neumáticos intermedios, así que como se siga animando así a llover, posiblemente veamos a todos los pilotos haciendo vuelta ahora y luego ya pues no harán ni vuelta, ¿no? Ya que si tienen que poner neumático de lluvia extrema ya no mejorarán. Así que por eso precisamente yo creo que estamos viendo a todos los pilotos en pista, porque no se la juegan a que se pueda poner a llover más y que esto les perjudique y ya no puedan mejorar y hacer una buena vuelta. Vemos que Dorito también se ha retirado de la sesión y vamos a ver Álvaro, que nos va a marcar primera referencia. Pues no, Jede Gamer es el primero, 1.39.1. Viene Bene a 400 milésimas de Jede y viene Álvaro ahora terminando vuelta y se pone tercero, a un segundo de Jede Gamer. De momento Jede Gamer liderando con esa vuelta de 1.39.1. Viene Bareas, ha puesto cuarto, un segundo con 8. Y vemos por aquí a... ¡Uy! Cuidado Piki, que hemos visto que casi se le va el coche y lo ha conseguido controlar después de la 130R. Y vamos a ver Ruski Power terminando vuelta y se pone sexto. Sexta posición, justo por delante de Alex, que Alex ha hecho una vuelta bastante mala, ¿eh? Algún error habrá cometido el piloto de Alfa Tauri. Y por delante, mira, Piki se ha puesto cuarta posición. Buena posición para Piki. A menos un segundo de Iker, que Iker que se pone primero, Importante comentarlo, que no lo he comentado porque no lo he visto, lo he visto ahora. Iker se ha puesto en primera posición por delante de Jede, a 200 milésimas, haciendo 1.38.8, casi 1.38.9. Juanillo acaba de hacer vuelta, se pone sexto con su Racing Point. Y por detrás vemos a más pilotos que han hecho vuelta, como Oscar, Vico, Span, Víctor, que ahora se acaba de poner séptimo dentro del top 10. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a ver los pilotos que quedan. El Luis y quedaría Cota. Cota, el piloto más adelantado de los que están haciendo vuelta, que no han marcado tiempo aún. Y vamos a ver Cota si consigue buen tiempo. Hemos visto cómo ha levantado el pie claramente a 130R, lógicamente porque está lloviendo. Hola Tart, ¿qué tal, tío? Un saludito. Bueno, pues va para boxes Cota finalmente, ¿eh? Va para boxes. Bueno, pues vamos a ver el Luis, que es de los que está en pista, que todavía no tiene tiempo y está en vuelta con un neumático intermedio, como todos, y con su monoplaza Haas. Por cierto, tal, que no te lo dije antes por Discord y tal, felicidades por tu tercera posición, queda hasta el final, ¿no? No, ibas tercero, cuarto, igual quedaste cuarto porque te adelantó Raúl, puede ser, ¿no? Aún así has hecho un carrerón tarde, ¿eh? De verdad, has tenido un muy buen ritmo. Ya me ha chivado Rubén de que has estado tus 3 o 4 horas practicando y se ha notado. Bueno, Luis termina vuelta y se pone primero. Tiempazo de Luis, 1.37.9. Cuidado con el piloto de Haas.
1.37.9 que se ha marcado Luis, primera posición. Juanillo segundo, a medio segundo de Luis. Tercera posición para Alex Lafiu, a 700 milésimas. Y luego teníamos ya Iker a 900, casi un segundo ya de Luis. Parece que los tiempos empiezan a mejorar, ¿eh? Los pilotos están empezando a mejorar vuelta, a mejorar tiempos. Por las sanciones de Codemaster, car. Ya lo sabemos, tal, que son bastante, bastante injustas en cuanto a estar en estricto. Pero vemos aquí a Barea, que viene en vuelta lenta. Víctor también. Y Pan parece que viene en vuelta rápida, ¿eh? El piloto de McLaren está en vuelta rápida. Vamos a ver si consigue mejorar. De momento está séptimo. Y está prácticamente a la misma décima que su compañero Jet the Gamer. Así que vamos a ver si consigue mejorar esta vuelta y superar a su compañero de equipo. No, problemas para allá. Pan se va fuera. Y vuelta no válida, ¿no? Vuelta que no va a mejorar. Bueno, todos estos pilotos irán para boxes. Alex ahí entrando en box. Luis hará un tanto de lo mismo. Y yo creo que Juanillo también, ¿no? Irá para boxes. Vamos a ver si vemos algún piloto que esté realmente en vuelta. Bueno, tenemos a Ruski, Oscar y Vicos en vuelta lanzada. Vamos a quedarnos con ellos. Y vamos a esperar a que empiecen vuelta, ¿no? Hostia, pues vaya putada, Tart. Vaya putada. Y Raúl también tenía una sanción, ¿no? Bueno, mira, tenemos en vuelta a Cota, ¿eh? Empieza vuelta justo ahora. El piloto de Ferrari, vamos a ver si consigue hacer buena vuelta y ponerse, por ejemplo, entre los 10 primeros, ¿no? Sería buen tiempo. Aquí lo tenemos rodando en el primer sector, haciendo las enlazadas. Bueno, va con bastante lag, ¿eh? Sí, sí, lleva un lag bastante importante el piloto de Ferrari. Está pegando bastantes tirones. Por cierto, creo que está parando de llover ya, ¿eh? Está parando de llover al final. O llueve un poquito más suave que antes. Y pues esto significa que las vueltas van a ir recortándose bastante rápido, ¿no? Van a ir haciendo vueltas mejores. Al haber menos agua en pista, los pilotos rodarán un poquito más rápido. Amigo, vale, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí, Tart. Ok. Pues nada, una putada. Pero bueno, al menos has quedado cuarto. Te has llevado buen puñado de puntos, igual que Rubén, que quedó sexto. Bueno, chicos, aquí vemos a Cota terminar vuelta. Vamos a ver finalmente el tiempo que hace. 1.38.5, tercero. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Tercera posición para Cota. Entre los tres primeros. Y tiene, bueno, Alex muy cerquita por atrás, ¿eh? 100 milésimas le separa. Y por delante Juanillo da 100 milésimas también. Juanillo ya se han ido a boxes, igual que Alex, a intentar hacer una vuelta mejor. Jet the Gamer ya en vuelta, ¿no? No, está ahorrando Earth. Creo que no está en vuelta rápida, ¿eh? Lo que está ahorrando Earth. Iker, sí, Iker está en vuelta rápida. Y vamos a ver si mejora. Nos indican de momento récord del primer sector. Vemos cómo se le patina el tren trasero, por tracción se le patina muchísimo las ruedas de atrás, sobre todo porque estaba mojada la pista.
y eso hace que le patine mucho más el coche. Vamos a ver, Iker, porque viene haciendo buena vuelta. Pues sí, tarda, a ver si consigues meterte los playoffs. Y a ver si consigues subir a la primera categoría. Bueno, chicos, pues va a terminar vuelta ya Iker, ¿eh? Vamos a ver finalmente si consigue mejorar. Está séptimo. Es buena vuelta, ¿eh? Es buena vuelta. Y se pone segundo. A 200, aproximadamente 200 milésimas de Luis Beacons, que se pone tercero. Sí, sí, la pista está mejorando, ¿eh? La pista está mejorando, chicos. Veremos a ver cuándo termine vuelta los pilotos, como puede ser en este caso Luis, Bene, Juanillo. Todos estos pilotos posiblemente mejoren bastante. De momento Luis en boxes, Beacons en vuelta, Beacons que también puede mejorar. Pero claro, yo que viene ahí cero ayuda, estará difícil, pero se intentará. Pues sí, 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 te costará bastante entonces adaptarte a ir totalmente sin ninguna ayuda. Bueno, Juanillo, tiempazo de Juanillo. Se pone primero, 1.37.7 para el piloto de Racing Point. Y se pone primero. Segundo, Luis a 200 milésimas. Tercero, Iker a 400. Y Alex, que se va larguísimo, a medio segundo de Juanillo. Beacons, que al final va para boxes. Y Bene, que creo que también estaría en vuelta, ¿no? Se va largo. Y su vuelta, que yo creo que después de ese error igual ya ni consigue mejorar, ¿no? Así que bueno, chicos, quedan 4 minutos ya para que termine la sesión. Y seguimos con Juanillo primero. Se va muy largo Bene, que yo creo que irá para boxes, porque además está sin combustible. Y en este caso pues irá a echar un poquito más de combustible para hacer un último intento, ¿no? En estos 3 minutos y pico que quedan. Tenemos aquí a Alex en vuelta anulada para él, así que irá para boxes o intentará otra vuelta más. Y Juanillo pues ahorrando airs. No sé si hará algún intento más o irá para boxes el piloto de Racing Point. Bueno, el Luis ya está saliendo, está en vuelta lanzada. Vamos a ver si Juanillo hace otro intento. ¿Va para boxes? No, va para boxes. Boxes finalmente para él. Todos, la mayoría de pilotos en boxes ahora. Vemos a Kota, Ye, De Pan, Kruski por detrás en vuelta lanzada. Y aparte de, importante comentar, Kruski muy arriba hoy, décima posición. Me alegro por él de que esté un poquito más arriba. Y ahora pues estaría en zona de puntos. Bueno, chicos, pues vamos a esperar a que todos estos pilotos empiecen vuelta. Joleu, que ya la ha comenzado. Aquí lo tenemos, el piloto de Williams, que está ahora mismo noveno, buena posición. Y tiene muy cerquita a Jet Gamer. Podría superarlo si mejora nada. Con tan solo 100 milésimas mejoraría. Después, bueno, ganaría una posición. En este caso a Jet Gamer. Ahora vale, vamos a ver la vuelta de Joleu, pero está ahorrando él, Se la han anulado. No parece que se la hayan anulado, pero sí, no está activando el ERS. Así que no sé si mejorará el piloto de Williams. Jet de Gamer, que ya ha empezado vuelta. Kota, un tanto lo mismo. Todos ellos en vuelta ya rápida.
Bueno, chicos, pues últimas curvas para Conta, que lo tenemos en la chicane de la último, del último sector, encarando ya a meta. Última curva, recta de meta para hacer 1:38.4 y se pone quinto. Quinta posición para Cota. Ha ganado varias posiciones y bueno, pues quinta posición bastante, bastante bien. Por detrás viene Jet Gamer mejorando también y se coloca quinto, justo por delante de Cota. Cota y Jet mejorando los dos. Por delante Juan, Luis, por delante Juanillo. 1:37.5 para Luis. Buena vuelta del piloto de Haas, que se pone primero. Vamos a ver Juanillo, que está en vuelta. Le acaba de empezar ahora, antes de que termine el tiempo de sesión. Y vamos a ver si Juanillo consigue mejorar para ponerse primero. Muy rápido hoy Juanillo, muy rápido hoy Juanillo en esta clasificación pasada por agua. Vamos a ver Iker. Termina vuelta. No es buena vuelta, No es buena vuelta y no consigue mejorar el piloto de Alfa Tauri. Alex, que también viene en vuelta. Vamos a ver Alex si consigue mejorar y ponerse por delante de su compañero de equipo. Y Juanillo lo mismo, vamos a ver si consigue mejorar y superar a Luis. El Luis que está haciendo otro intento más, creo, Sí. Uy, accidente de marea, que se retirará. Y vamos a ver Juanillo si consigue ponerse primero. Creo que viene empeorando, Creo que viene empeorando. Vamos a ver, va a terminar vuelta el piloto Racing Point. Vamos a ver, va a hacer vuelta. Tiempazo, tiempazo, tiempazo para Juanillo finalmente. 1:37.3 y Alex se pone tercero por delante de Iker. Y cuidado con Jet Gamer, que se pone segundo por detrás de Juanillo. 62 milésimas le separan. Madre mía, Jet, que casi da la sorpresa, como siempre, porque siempre la suele dar. Buena clasificación del piloto de McLaren, casi superando a Juanillo. Bueno, pues clasificación un poquito de sorpresas entre Juanillo y Jede. E incluso el Luis también. Nos dan la sorpresa con este podium que nos regalan en el Gran Premio de Japón, en Suzuka. Bueno, pues quedaría marea después de ver el trompo que ha tenido. Va a ir para boxes. Bueno, no va para boxes, pero va a terminar aquí su vuelta. Ahí está, termina y ya estarían todos los... Ya ha acabado esto. Ya estarían todos los pilotos con su vuelta hecha. Ahí está. Y termina la clasificación, chicos. Hola, Raúl. Un saludito, tío, que no había visto tu mensaje, tu comentario. Un saludito, Raúl. Gracias por pasarte por aquí y nada. Espero que te guste la retransmisión. Bueno, pues aquí lo tenemos las posiciones, chicos. Primero Juanillo, segundo Jet Gamer, tercero Luis, cuarto Alex, quinto Iker, sexto Cota, séptimo Beacons, octavo Bene, novena posición para Piki, décimo Joleo, décimo Víctor Du, décima posición para Ruski Power, décimo tercero Pan, décimo cuarto Oscar, décimo quinto Álvaro, décimo sexto María, décimo séptimo Los Competitivos, décimo octavo Pupas y décimo noveno Dorito. Así que nada, chicos, vámonos para la vuelta de formación y carrera. Bueno, chicos, ya estamos por aquí de nuevo, vuelta de formación en pantalla, chicos. Vuelta de formación, ya sabéis que luego carrera 50%. Un saludito ahora para todos los que os estáis uniendo. Gracias, por cierto, por el follow a S2V Michael. Muchas gracias por seguirme. Y un saludito también a Manu Novoa. Gracias, chicos, por pasaros por aquí por el directo. Bueno, esto ha comenzado. Vuelta de formación. Vamos a ver con qué neumáticos salen los pilotos, ya que no está lloviendo. Y todos los pilotos van a poder salir con el neumático que quieran en este caso, ¿no? Vemos a Juanillo con el medio. Cuidado, Juanillo con neumático medio. Jet Gamer, Luis y Alex con el neumático blando. Medio para Iker, medio también para Cota. Blando para Vicos. Medio para Bene. Blando para Piki y Joleou. Medio para Víctor. Blando para Ruski y Pan. Neumático duro, cuidado que es el único que se la juega al duro, Oscar. Medio para Álvaro y por detrás vemos a Bareas, Copetías, Pupas y Dorito con el neumático blando. Así que veremos a ver qué ocurre, chicos. Pero interesante la estrategia de cabeza, sobre todo Juanillo saliendo con el medio, y todos por detrás, Yede, Luis y Alex con el blando. Bastante interesante. También comentar, cielo bastante nublado, con muchas nubes. Se puede venir lluvia
a mitad o a final de carrera, ¿eh? Así que tenemos una carrera interesante, a la par de emocionante. Así que vemos a todos los pilotos haciendo zigzag para calentar al máximo los neumáticos, tenerlos bien calientes y que así salgan con buena tracción en la salida. Bueno, vemos ya las primeras unidades llegando ya a la parrilla de salida. Vemos a Jede Gamer y Juanillo. Jede Gamer que se le apetecía adelantar a Juanillo. Está dejando ya las cosas claras desde la vuelta de formación el piloto de McLaren, que quiere ponerse primero en la salida. Vamos a ver todos los pilotos llegando ya a sus respectivas posiciones. Vemos cómo se coloca Juanillo en esa primera posición. Segundo Jede, tercero Luis. Y así respectivamente todos los pilotos. Así que ya sabéis, chicos, no parpadeen, porque si parpadean se lo pierden, porque estamos viendo solo F1 en estado puro. Gran Premio de Japón, todos los pilotos llegando. Ahí vemos a Pan frenando el coche en su posición de salida. Llegando a las últimas unidades, llega Dorito y ahora sí que sí, esto va a comenzar. No parpadeen, chicos, que el semáforo se enciende. Ahí está, quedan 2 segundos, 1 segundo, el semáforo se va a apagar y arranca la carrera, chicos. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Ya de Gamer sale muy bien y se pone primero. Juanillo cae en la segunda posición. Vamos a ver si es una salida limpia. Vemos a un piloto de Haas que se va un poquito largo, puede perder posición, la pierde con Cota. Pierde posición con Cota por detrás, una salida bastante limpia. No parece que ha habido incidentes. Vicos adelantando por el exterior, qué bonito Vicos adelantando. Bueno, vemos que hay lag con el Ferrari de Cota, bastante lag con el Ferrari de Cota. Los dos luchándose la posición en paralelo. Un coche ahí que ha salido muy mal, es Alex, ha salido muy mal, iba a muy poca velocidad y casi se lo come Cota. Cota y Vicos que casi se comen al pobre Alex. Bueno, por delante, todos los pilotos han ganado posiciones, menos el Luis que se ha mantenido en la tercera posición y Juanillo que ha perdido la posición con Jede Gamer. Jede Gamer liderando. Problemas para Pan que ha trompeado. Vemos también trompo de pupas, trompo de pupas. Reincorporándose a pista como puede el piloto de Racing Point. Por detrás vemos, bueno, Cota y Beacons. Bueno, por detrás, mejor dicho, por delante, ¿no? Vemos a Cota y Beacons que siguen en lucha. Cota con mucho lag. Vemos a Piqui adelantando por el interior. Le gana la posición. Pues posiblemente, Raúl, posiblemente haya probabilidad de lluvia, no lo sabemos, pero lo veremos, porque el cielo está muy feo, están muchas nubes. Vamos a ver, Alex si se tira. ¡Uy! Problemas para Cota que se toca con Piqui. Posiblemente haya roturas de alerón. Sí, sí, hay roturas de alerón. Roturas de alerón y roturas de carteles. Vemos lucha también entre los cofetillas y Barea. Aquí vamos a la estrategia. Una sola parada a poner neumático duro para los que salen con blando y los que salen con medio, ¿eh? Solo una parada en este circuito. Vemos Juanillo perdiendo otra posición. Pierde posición con el Luis. Algún error habrá cometido en las enlazadas, en las primeras curvas de las enlazadas. Y pierde posición con el Luis. El Luis se pone segundo. Primero Jede Gamer y tercero Juanillo. No parpadeen que se lo pierden. Madre mía, qué primera vuelta. Todos los... ¡Uy! Se va larguísimo. Vicos puede perder monoplaza. No lo pierde, pero sí pierde posición. Sky a la posición. Bueno, ahora se ha bugueado muchísimo esto, ¿eh? No sabemos ni en qué posición está. Vamos a esperar a que se actualice cuando pase por el siguiente sector. Vemos a Ruski en lucha con Beacons. Parece que se está actualizando ya. No, no está actualizado del todo todavía. Ruski también buena posición, ¿eh? Ganando una posición. Y espérate que va por otra. Se mete por el interior. Ruski Power. Beacons que no le deja espacio. Beacons que no le deja espacio. Ruski tuvo que levantar ahí. Beacons que, bueno, ha cerrado muchísimo el hueco. Demasiado. Vale, se están actualizando ya las posiciones, chicos. Ruski que estaría décimo. Ahí se acerca la 130R. Ruski Power, noveno Ruski. Ahora ya se acaba de actualizar todo, chicos. Ruski noveno en lucha con Beacons, que está octavo. Buena carrera para Ruski hasta el momento, en los puntos, sí, parece que tiene ritmo. Vamos por delante, Iker muy cerquita de Piqui. Puede tirarle el coche, no activa el DRS. ¿Por qué? I don't know.
pero de momento se va a tirar por el interior, no va a poder, casi. Está presionado muchísimo Iker Apiki, al piloto de Red Bull. Por delante todo se mantiene igual, Jet The Gamer primero y el Luis segundo, a menos de un segundo del primer piloto de esta carrera, que es Jet The Gamer. Bueno, ahora Piki se ha alejado, se ha escapado bastante de Iker, y Alex que se acerca a Iker. Iker que ha cogido las curvas un poco mal y ha perdido bastante tiempo. Bueno, vemos por detrás accidente hoy, Ruski. ¿Dónde te sentas? ¿De qué le ha pasado a Ruski? No sabemos, se ha ido al césped, ¿eh? Tiene los neumáticos muy sucios. Se ha ido al césped. ¡Uy! Problemas para Barea. Barea trompeado, reincorpora al coche a pista y está decimoséptimo ahora mismo. Problemas para Barea, que ha trompeado. Vemos a Alex, que sigue muy cerquita de Iker. Lucha ante compañeros de equipo. Vemos cómo adelanta por el interior, gana la posición Alex, fácil. Quita posición para Alex, sexto Iker. Y por delante, cuidado con el Luis, cuidado con el Luis que va por Yede. El Luis que se puede poner primero, ahí está, se tira por el interior y para adentro. Adelantamiento magistral de Luis, Muy bonito, muy fácil ha parecido, pero le sirve para subir a la primera posición liderando este gran premio. Parece que Luis tiene buen ritmo en esta carrera y de momento le sirve para ponerse en primera posición. Vamos a ver Jet The Gamer si le consigue mantener el ritmo y veremos a ver si consigue mantenerse cerca menos de un segundo. Dile a Jet que reinicie, está bugueadísimo esto. ¿Por qué? Joleu, ¿qué ha pasado? Vemos Iker perdiendo posiciones, problemas para Iker, que ha trompeado, creo, y ha caído hasta la undécima. Uf, muchas posiciones ha caído Iker a la undécima y estaba en lucha con Alex, recordad lo que estaba en lucha con Alex y ha perdido muchas posiciones. Por delante, todo sigue igual. El Luis, después de adelantar, le saca 600 milésimas a Jet The Gamer. Jet The Gamer ahora recortando gracias al rebufo. Por detrás, Juanillo también, ahí está. A un segundo aproximadamente de Jet. Pero si te crasea, no será por culpa del PC, Joleo. Porque a todo el mundo le va bien, ¿eh? Joleu, yo veo que a los pilotos que están corriendo y no tienen problemas. Igual es problema de tu ordenador, Joleu, no lo sé. Bueno, vemos sanción de 5 segundos para Iker, que ha parado en boxes y ha entrado a demasiada velocidad. Vale, te la mando, Joleu, voy. Te la mando un segundito. ¿Dónde te tengo? No te veo, Joleu, ¿eh? ¿O no te tengo agregado? Agrégame si puedes, que parece que no te tengo agregado, tío. No te veo, Joleu, no te veo. Agrégame si puedes. ¡Ah, safety car en pista! El escopetillas, accidente el escopetillas, abandono. En las enlazadas, sí. Bueno, vemos que Iker abandona la partida. ¿Se estará saliendo la gente? Vamos a esperarnos, chicos, porque igual se reinicia al final. Tiene que reiniciar, vale. Nos está diciendo Iker por aquí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué ha pasado? Porque yo no he visto ningún bug. ¿Alguien me puede decir qué ha pasado? Vale, acabo de avisar a Jet The Gamer.
No sé por qué. ¿Qué ha pasado, chicos? Me ha invitado Yede. Pero Yede no estaba en la sala. ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? ¿Por qué se reinicia? Aquí se le bugueó a Joleo, vale, pero ¿por qué? Vale, pues ahora no me deja unirme. F. Vale, me vuelve a invitar Yede. A ver si ahora me deja. Vale, estoy. Vale, pues bueno, se va a hacer otra partida. Nos se pondrá, me imagino, el orden de parrilla salida. Y volveremos a hacer la salida, chicos. Hasta los bosses bugado, pero ¿en qué sentido? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Alguien me lo puede explicar exactamente qué ha ocurrido en los boxes?
Vale, chicos, ya estamos por aquí de nuevo. Hola, hola, hola. Bueno, chicos, os comparto pantalla. Aquí estamos de nuevo con más Fórmula 1 carrera. En pantalla, vuelta de formación de nuevo. Después de que se reiniciase y se hayan puesto las posiciones como tienen que estar, ¿no? Como han quedado en la clasificación. Así que, pues nada, volvemos al comienzo de la carrera. Y a ver si ahora no hay ningún problema, ningún bug ni nada. Bueno, vemos que los pilotos han cambiado estrategias. Solo vemos a dos pilotos con el neumático medio y uno con el duro. Oscar, que vuelvo a poner el duro. Álvaro y Mikos con el medio. Por lo demás, todos con el neumático blando. Juanillo incluso, ¿no? Juanillo que había salido con el medio. Ahora cambia, decide cambiar el neumático y pone el blando. Hola Rubén, ¿qué tal? Hemos tenido que reiniciar porque se ha bugueado la sala y hemos reiniciado de nuevo. Bueno, chicos, pues vemos a todos los pilotos ya llegando poco a poco a sus respectivas posiciones. Así que, pues bueno, se esperará que lleguen los últimos, las últimas unidades. En este caso, Álvaro, que queda por llegar, Barea y Dorito. Así que ya llegando Dorito a la línea de meta, a su respectiva posición, ya sabéis, chicos. Llega el momento de no parpadear, porque si parpadean se lo pierden. Porque estamos viendo el campeonato solo F1 en estado puro. Gran Premio de Japón, a punto de comenzar. Quedan 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo para que esto comience. Y se apaga el semáforo. Arranca la carrera. Vamos a ver cómo sale Jet de Gamer, que sale muy bien por el interior. Le mete el coche para adelantar a Juanillo. Vamos a ver en la primera curva. Va a tener ventaja Jet de Gamer finalmente, sí. Por el exterior, Juanillo, que no consigue mantener la primera posición, la pierde ya de Gamer, que se aprovecha para subir a la primera y en esta primera vuelta ponerse primero. Vemos una salida bastante limpia, Ruski Power ahí luchándose la posición con Picos, gana posición, sube a la novena. Ruski Power, que gana una posición, problemas para Dorito, que ha trompeado hasta último ahora mismo. Vemos a Cota muy cerquita de Alex, Iker también muy cerquita de Luis. Vamos a ver por qué Iker se tira por el interior, no. No lo intenta, aquí tímidamente lo intenta, pero no lo consigue. Bandera amarilla, Dorito que vuelve a trompear. Problemas para Dorito, que ha quedado tirado en mitad de la trazada, intentando recuperar poco a poco el coche. Vamos a ver, se va largo el Luis. Iker, que podía haberle metido el coche por el interior, pero no lo consigue.
Vamos a ver cómo va transcurriendo el Gran Premio. Las primeras posiciones, todos los pilotos bastante juntos. Los dos pilotos de Alfa Tauri, luchándose la posición. Y vamos a ver si Iker consigue pasar a Luis, porque lo tiene muy cerca. Iker no lo sé, pero Alex lo va a intentar, con su compañero de equipo. Por el exterior, ¿no? A contratrazar y ahora intenta meterse por el interior. Por lo menos hace una contratrazada para intentar salir más cerca de Iker. Más cerca de Iker. Y le ha salido bien porque ha salido más cerca. Vemos ahí a Alex cerquita de Iker. Y por delante, pues, Jede Gamer, que sigue liderando. Después de que Juanillo perdiese la primera posición. Jede Gamer primero y segundo Juanillo. Bueno, vemos que para Dorito, que incluso cuando tuvo el accidente igual ha golpeado contra las protecciones y va a reparar al alerón. Uy, Oscar, sanción de 5 segundos por colisión grave con Beacons, ¿eh? Algo les ha pasado a Oscar y... Uy, hola, Beacons. Beacons, ¿estás bien? Beacons, hola. Uy, problemas para Varea también, que trompea. Bueno, Beacons se ha quedado. Ahora se mueve. No sabemos qué le ha pasado a Beacons, pero se ha dormido, ¿eh? Por un momento se ha dormido en la carrera. Por delante vemos a Bene adelantando a su compañero de equipo, a Cota. Bene que sube a la sexta posición. Y Cota cae a la séptima. Ale se lucha con Iker. Y otros que siguen ahí muy juntitos. Ale intentando mantenerse cerquita de Iker para poder tirarle el coche. Y por delante, pues Juanillo, que sigue cerca de Jede Gamer. Menos de medio segundo incluso entre ambos. Y vamos a ver qué depara esta lucha, ¿eh? Porque podemos ver lucha por la carrera. Sanción para Oscar, de 5 segundos, recordarla, por colisión con Beacons. Y vamos a ver la lucha entre Juanillo y Jede Gamer. ¿Conseguirá Juanillo volver a recuperar lo que era de él, la primera posición? Pues lo veremos en las siguientes vueltas. De momento, los dos pilotos, tanto Jede como Juanillo, corriendo muy bien, pilotando muy bien en este Gran Premio. Pues por detrás, Alex, que estaba en lucha con Iker. Iker, que ha debido cometer algún error y pierde dos posiciones. Perdió posición con Bene, con Alex y con Jota. 3 en total. Iker, séptima posición ahora mismo. Los dos Ferrari luchándose la posición con Alex. DRS tanto para Bene como para Cota. Bueno, Iker también tiene DRS. Cuidado, Juanillo adelantando por el exterior para adentro. Le gana la posición a Jede. ¡Qué buena! Juanillo que vuelve a recuperar la primera posición. Había perdido la primera vuelta, recordarlo. Pues ahora la vuelve a ganar. Y vuelve a estar la carrera como al comienzo. Liderando Juanillo. Bonita lucha que están teniendo Piqui y Cota, ¿eh? Uy, Piqui ahí pisa césped, pierde bastante tiempo con Cota. Y Cota muy cerquita de Bene, de su compañero de equipo. Vamos a ver por qué Cota le puede tirar el coche a Bene. Bene con más... No, Bene tiene más velocidad punta, ¿eh? Sí. No sé si por el rebufo o por qué, pero Bene tiene más velocidad punta. Le puede tirar el coche a Alex, no lo hace. No está lo suficientemente cerca. Pero parece que Bene tiene más ritmo que Alex. Sanción para Iker, 3 segundos.
Ahí, ahora sí, viene, ahí va por el interior y para adentro. Adelantamiento de marca Ferrari, marca Italia. Cuarta posición para Bene, quinto Alex. Alfa Tauri que pierde posición. Y ahora espérate que viene Cota, viene el otro Ferrari con ganas de adelantar. Ferrari, cuidado con esta carrera, ¿eh? Los pilotos de Ferrari les gusta Japón. Carrera más rara la que estamos viendo, siempre vemos en las primeras posiciones a Alex, a Piki, a Iker, y estamos viendo una carrera un tanto extraña con Juanillo y Jede Gamer, el Luis ahí delante, los dos Ferrari incluso por delante de los Alfa Tauri. Bueno chicos, pues se mantienen las luchas en esta cuarta, quinta, sexta, séptima posición. Vemos incluso a Piki muy cerca de Cota, lo intenta por... ¡Madre mía, que se hace un Alonso Schumacher! ¡Se le va el coche contra el muro y... ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Qué accidente de Piki, por Dios! ¡Qué accidente de Piki sale el safety car, lógicamente! ¡Madre mía, qué golpe se ha dado Piki! Pues aprovechan todos a boxes, ¿eh? Aprovechan todos menos Bene, que no ha podido, y tampoco Jede y Juanillo no han podido. Cuidado con esta estrategia que les va a venir bastante bien posiblemente a los pilotos que han parado en esta vuelta, ¿eh? Mático duro para Alex. ¿Todos duro? ¿Confirmamos? Duro, sí, todos. Víctor que para ahora a poner duro también. Efísima, sí, vaya golpe que se ha dado contra el muro el pobre de Piki, ¿eh? Vaya golpazo que se ha dado contra el muro, madre mía. No ha cogido vuelo de milagro, Pues todo es neumático duro, efectivamente, hasta el final. Madre mía. Bueno, chicos, pues saliendo ya de boxes, en este caso Víctor, pues a la espera de que los primeros pilotos paren en boxes, Tienen que aprovechar a hacerlo ahora con el safety car. Tanto Juanillo, Jede, Luis, Bene. Tienen que parar en esta siguiente vuelta. Lo malo es que, claro. Hostia, va putada, tío. Vaya liada, sí. Vaya liada la que tiene ahora mismo montada a los pilotos de neumático blando. Eso sí que es una liada. Porque ahora cuando paren... Van a salir últimos. Bueno, últimos no, pero casi. Vaya liada la que tiene Juanillo y Jede Gamer. Esto cambió mucho este safety car, lo he dicho, los pilotos que han parado en esta vuelta ya con el accidente de Piki, han parado en esta vuelta ya a poner duro, se la han sacado. Es que ahora Juanillo, Jede, Luis y Bene, efísima. Porque ahora tienen que parar y van a salir de los últimos. Madre mía, pues vamos a ver en qué posición salen, Van a caer por lo menos hasta la decimotercera posición. Decimocuarta. Vamos a ver si paran, Vamos a ver si paran. Paran, claro. Paran todos. Van a salir últimos, chicos. Van a salir últimos. Yo creo que sí, Manu. Yo creo que sí, Yo creo que se hacen en... 21 vueltas con el duro, creo que sí. Todos duros. Todos neumático duro, bueno, menos el Luis. Y Bene que pone en medio, Estos, los que han puesto medio, sí que van a tener que parar, sí o sí. Bueno, pues ahí lo vemos, al final sale. Bueno, no han salido tan atrás como he dicho. Pero ha salido décimo. Vaya liada para estos pilotos. Madre mía, qué mal les ha venido este safety car a Juanillo, Jede, Luis. De ir liderando a ir ahora mismo décimos. Décimo Juanillo, claro. Décimo Jede, duodécimo Luis, décimo tercero. Vaya liada. Vaya mal que les ha venido esto y que bien le ha venido a Alex. Que Alex no se lo esperaba y va liderando. Cota segundo, tercero Ruski. Madre mía, Ruski Power tercero, chicos. Cuarto, pam.
Bueno, estos pilotos están ahora mismo llorando de emoción, que no se lo creen, pero vaya, vaya bien que les ha venido esto, chicos. Vaya bien que les ha venido esto. Y pensar que todos con duro, ¿eh? O sea, no es que que aquí, por ejemplo, Juanillo y The Gamer vayan con blando y digas tú, pues mira, van a ir ahora adelantando posiciones como unos esquizofrénicos. No, no, para nada. O sea, todos con el duro. Bueno, en este caso Luis y Mico se han puesto en medio. Y Bene y Oscar, y van a tener que hacer otra parada. Pero cuidado, porque tiene la carrera muy de cara a tanto Alex como Kota, ¿eh? Vamos a ver Ruski y Pan, el ritmo que mantiene. Pero buenas posiciones también para Ruski y para Pan, ¿eh? Están ahora mismo que ni se lo creen. El safety car que estará otra vuelta más, me imagino. Sí, otra vuelta más va a estar el safety. Vaya accidente que ha tenido. Increíble el accidente que ha tenido hoy. Ah, no, se va en el safety en esta vuelta. Vale, vale, se va. Se va el safety ya. Pues bueno, pues esto comienza. La esquizofrenia, pues sí, tal cual, Rubén. La esquizofrenia es lo que tiene. Bueno, chicos, se relanza la carrera, bandera verde. Son los pilotos, vemos aquí a Ruski calentando el neumático. Viene muy cegado Pan, intentando acercarse a Ruski. Uy, se va largo, Kota va a perder posición claramente. La pierde, Ruski segundo, Ruski segundo, increíble. Ruski segundo, Ruski Power, que está que ni se lo cree. Vaya lucha entre Iker ahora y Pan. Iker contratazando, está buscando el hueco para pasar al McLaren. Vamos a ver si lo consigue por el exterior ahí. Se acerca bastante al piloto de McLaren, a Pan. Y vamos a ver si lo consigue pasar. De momento no puede el piloto de Alfa Tauri. Está presionando muchísimo a Pan. Vamos a ver Kota también presionando a Ruski Power. Después de que Kota perdiese posición por el error en la primera curva del circuito, que se ha ido largo. Y vuelta 8, chicos, vuelta 8. Vemos a Kota ya por el interior, adelantando a Ruski Power. Lo tiene. Kota que sube a la segunda posición. Ruski que cae a la tercera. Y por detrás, ¿cómo va Juanillo? Pues aquí lo tenemos, ganando posiciones poco a poco. Por el interior, al Álvaro. Ahí está, Álvaro perdiendo posición. Bueno, está paralelo. Se queda sin Ers, ¿eh? Juanillo se queda sin Ers. Vamos a ver, aguanta en paralelo. Sí, señor. Madre mía, qué bonito. Qué bonito. No parpadee que se lo pierde, chicos. Qué bonito en paralelo ahí los dos pilotos en la 130R. Y se queda sin espacio Álvaro. Pierde posiciones. Cuidado ahí que se intentaba meter el Luis. Pierde posición con Yede. Yede se aprovecha, se hace un doblete. Y Yede que sube a la décima posición. Bueno, la que se está liando aquí atrás. La que se está liando. Se tira Bene. Y adelanta Álvaro ahí sin espacio, pero lo consigue mínimamente con el pequeño espacio que tenía. Increíble cómo se lo ha jugado el piloto de Ferrari. Bueno, Juanillo octavo ya, ganando posiciones. El escopetillas noveno, el Y de Gamer que va por el escopetillas para intentar mantener lo más cerca posible a Juanillo, porque realmente recordar que la lucha era entre Juanillo y Yede, ¿no? Por la carrera. Y ahora está ahí Alex, que se está llevando la victoria sin esperárselo, gracias al safety car y al abandono de Piqué. Por delante también, los pilotos muy cerca, vemos a Iker presionando mucho a Ruski Power. No sabe, porque ahora está muy cerca, ¿eh? Lo va a pasar, le coge el rebufo. Se va a meter, ¿por dónde? Por el interior. Se mete por el interior, efectivamente. No puede, mira. Se sale justo del rebufo y pierde mucha velocidad punta, ¿eh? Ahora por el exterior lo intenta, no va a poder. Mantiene posición Ruski Power, lo ha hecho muy bien. Pero recordad que ahora va a tener DRS Iker, ¿eh? DRS para Iker. Bueno, no lo puede activar de momento. Lo tiene que activar en la siguiente recta. Pero aún así le sirve a Iker para adelantar sin DRS, incluso solo con Ers. Bueno, pues tercero Iker, Ruski que cae a la cuarta posición. Por detrás Pupas y Víctor, que siguen muy cerquita los unos de los otros. Juanillo ahí intentando recortar tiempo con su compañero de equipo Pupas. Y Jede Gamer ya en lucha con las escopetillas. Vamos a ver si no tarda mucho en pasarle.
de Taz Bene, lucha también con el Luis, lo vemos los dos en paralelo. Y en esta curva cede posición Bene, el que tenía al exterior. Por detrás Dorito y Oscar. Uy, problemas para Dorito, que se lleva el coche un poquito de atrás. Pierde posición con Oscar. Vamos a ver, Jet Gamer recortando mucha distancia con el escopetillas. Se puede tirar, ¿no? El escopetillas que se va larguísimo, se mete a pista y de momento el escopetillas manteniendo la novena, ¿eh? Juanillo se escapa. Jet Gamer debería adelantar lo antes posible para que Juanillo no se escape, pero está costando pasar al piloto de Williams. Mira cómo le recorta tiempo. Vamos a ver si ahora la recta de meta con DRS consigue Jet Gamer adelantar. Cota que hace la vuelta rápida. 1.31.0. Vamos a ver, ahí activa el ERS. El DRS lo va a activar ahora. Jet Gamer que se acerca muy rápido. Se va a tirar por el exterior. Va a ser muy justo, pero lo tiene. Lo ha adelantado Jet Gamer, que sube a la novena posición. Y ahora Juanillo, que ya ha pasado a Víctor, y ahora pues Jet Gamer tiene que recortar la distancia con Víctor. Y ya está Juanillo detrás de Pupas, ¿eh? Yo aquí creo que lo lógico es que Pupas deje pasar a Juanillo, ¿no? Esa que tiene más ritmo. Veremos a ver si hay lucha entre compañeros o Pupas se deja pasar. Que encima Pupas está teniendo problemas de lag, ¿eh? Está cerquita Juanillo, pero de momento no consigue adelantar a Pupas. Por detrás Jet Gamer, ahora sí a Víctor, ¿eh? Víctor sin ERS. Se tira Jet por el exterior en la 130R y para adentro. Adelantamiento magistral de Jet Gamer, que sube a la octava posición, ya detrás de Juanillo, y le ha recortado mucho, ¿eh? Uy, 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 qué mal está viniendo esta lucha Juanillo con su compañero, ¿eh? Qué mal está viniendo esta lucha. También Rusty Fogel pierde posición ahora con Pac. Y Juanillo adelantando ahora sí por fin a Pupas. Gana posición. Pues ha habido luchas de compañeros, ¿eh? Uy, Juanillo se va larguísimo. Y Pupas adelanta de nuevo. Pupas que está metido en la carrera, ¿eh? Pupas no le cede posición a Juanillo. Para nada. Pupas quiere luchar posición. Y esto le beneficia muchísimo a Jede, en verdad, ¿eh? Esto a Jet Gamer le está, vamos, se le está poniendo de cara. Le beneficia muchísimo la lucha entre los dos compañeros de equipo. Esto realmente le viene mal a Racing Point, pero le está viniendo muy bien a Jet. Mira, ya ha llegado, ahí está, justo detrás ya. Y por delante, ahora las distancias se mantienen en un segundo y pico aproximadamente de pilotos. Y liderando Allen, segundo Cota, tercero Iker, cuarto Pan, quinto Ruski, y ya estaría sexto Pupas, Juanillo y Jet Gamer. Tras las competillas, Víctor, Luis y Bene. Por detrás, adelantamiento Luis, que gana la posición a Víctor. Víctor prácticamente no tiene nada de ERS, y eso pues le va a perjudicar porque va a tener menos ritmo. Y vemos ahora por delante a Luis muy cerquita a las competillas, ¿eh? Se nota ese neumático medio, se nota bastante que tiene más ritmo, claro está. Mira cómo le recorta tiempo las curvas. ¡Uy! ¡Problemas para Pupas contra el muro! Cuidado, eso es un safety, ¿eh? Puede ser un safety, un virtual. Virtual safety car. Sale el virtual, chicos. Sale el virtual, que no perjudica mucho, pero
Ahí está. Virtual Safety Car, una pena para Pupas, Se van a llevar menos puntos los pilotos de Racing Point. Solo tenemos a Juanillo en pista como Racing Point. La única escudería que va a punto, o sea, la única escudería, el único piloto para la escudería de Racing Point que va a llevarse puntos. Bueno, pues el Virtual que estará finalizando ya, porque ya han retirado el coche de Pupas. Y el Virtual que se va a ir en breves. Y está muy cerquita, ahora es Barea, Barea de Álvaro, está muy cerquita, bandera verde. Bueno, se toca un poco, no ha roto alerón de milagro aquí Barea, Sale muy bien Barea, sale muy bien, viene adelantando a Víctor también. Décima posición para Bene, vamos a ver Barea si adelanta Álvaro. Ahí está, se va a tirar por el interior. Y para, bueno, se toca y se va larguísimo Álvaro. Madre mía, no sé ni cómo, bueno, creo que ha sido lag, Sí, porque no ha roto el aero, creo que ha sido lag, chicos, olvidar lo que habéis visto. Álvaro ha mantenido posición perfectamente. Yo creo que no ha habido ni toque realmente, Ha sido un lagazo solamente. Mira qué lagazo tiene Álvaro, Álvaro va hoy con el internet un poquito en la B. Bueno, vamos por delante. Iker muy cerquita de Cota, Buena carrera que se están haciendo, de suerte, sí es verdad, pero buena carrera que se están haciendo los Alfa Tauri después de la suerte del Safety Car. Vuelta 14, ya estamos en el ecuador del Gran Premio, chicos, estamos en la mitad de la carrera con Alex liderando y, bueno, en este caso Iker recortando tiempo con Cota y parece que se puede llevar Alfa Tauri un doblete de este Gran Premio. A pesar de eso, recordad que Iker tiene una sanción de 3 segundos, creo. Vamos a confirmarlo. Sí, 3 segundos y Cota 5, Cota 5. Vuelta rápida de Luis, 1.30. Bueno, se la quita Bene. 1.35 para Bene. Y vemos a Juanillo ya llegado a Ruski Power. Y vamos a ver ahora a Juanillo si consigue adelantar rápido al piloto de Mercedes. Lo tiene muy cerquita, Lo tiene muy cerquita, Juanillo. Y Jet Gamer también persiguiendo de cerca. Se lo tiene, Y tiene bastante ERS. De momento no lo utiliza Juanillo, que lo está ahorrando, yo creo que para la recta de meta. Y Ruski Power sí lo está gastando, yo creo, Ruski sí lo está gastando, Juanillo no. Y esto le va a venir muy bien a Juanillo ahora, Uy, lo tiene Juanillo, lo tiene. Ahora sí, ERS a tope de RS. Qué listo es Juanillo. Ahora sí lo tiene por el interior, se tira. Y adelantamiento, marca de la casa de Racing Point. Va a largo Juanillo, cuidado, y sanción de 3 segundos para Juanillo, que aquí va a salir mejor Juanillo por el exterior. Mantiene posición, mantiene la quinta después de adelantar, pero con una sanción de 3 segundos que le puede perjudicar de aquí al final, Le puede perjudicar. Vamos a ver Jet Gamer ahora si consigue pasar a Ruski lo más rápido posible para que Juanillo no se le escape mucho. Se acerca muchísimo Jede a Ruski, muchísimo, se puede tirar por el interior, no se la juega el piloto de McLaren y lo va a intentar en otra zona. Vamos a ver si lo intenta aquí la 130R, vamos a ver cómo sale Jede Gamer, sale cerca, Lo puede intentar, activa el ERS.
Vamos a ver. Yo creo que debería hacer como Juanillo, ¿eh? Activarlo en la recta con DRS. Y ahí intentar adelantar. Vamos a ver ahora la recta, ¿eh? Sale un poquito más lejos, ¿eh? Lo hizo mejor Juanillo. Casi se le va el coche ahí incluso a Yede y no va a poder adelantar, ¿eh? Juanillo, vuelta rápida. Juanillo va muy rápido ahora mismo, ¿eh? Tiene mucho ritmo Juanillo, que está recortando distancias ya con Pan también, ¿eh? Juanillo que se está acercando ya a Pan y en breves también lo adelanta. Y Cota acercándose a Alex, ¿eh? Cuidado con Cota. Cuidado con Cota, que se está acercando a Alex y encima Alex ahora es sancionado con 3 segundos. Los 3 de cabeza con sanción de 3 segundos, cuidado. No, es verdad, Cota tenía 5, ¿no? ¿Confirmamos? Sí, 5-5. Bueno, pues eso le va a perjudicar bastante. Bueno, Juanillo adelanta ya a... ¡Bam! Ahí está por delante ya Juanillo, que adelanta al piloto de McLaren. Y Juanillo ya justo detrás de Iker, pero eso sí, a mucha distancia, a 8 segundos. No, 8 segundos no, espérate, ¿a cuánto? A 7. A 7 exactamente. Vamos a ver ahora a Yede, que sale muy cerquita de Ruski, ahora sí lo tiene, ¿eh? Vamos a ver. Le cuesta mucho, se tira por el interior en la 130R. Vamos a ver quién cede, quién cede, quién cede, quién cede. Pues va a ceder Ruski al final porque Yede Gamer adelanta. Le gana la posición a Ruski Power. Yede Gamer que sube a la sexta. Y Yede que ahora va por su compañero de equipo, por Pan. Por detrás Bene también, muy cerquita de la escopetilla. Se tira por el interior Bene y para adentro. Le gana la posición a las escopetillas. Un adelantamiento del piloto de Ferrari. Y buena lucha por delante, ¿eh? Las primeras posiciones. Cota ahí cerquita de Alex. E Iker también cerquita de Cota. Todos los... Bueno, el podium. Los tres primeros pilotos en menos de un segundo. Cada uno de ellos. Luis, sanción ahora de 3 segundos. No sabe porque sale muy cerquita. Ah, bueno, es un doblado, vale, disculpad. Vi un piloto ahí, pensé que era Cota de Alex, pero no, es Mikons. Que le están pasando ahora, pero cuidado con Cota que se acerca mucho a Alex. Cuidado, cuidado la recta de meta. Que encima Alex se queda sin Ers. Vamos a ver, bandera amarilla. Un piloto en Mercedes, no sé si es Barea o es Ruski. No, debe ser Barea, creo. DRS para Cota. Recortando distancia con Alex, Cota que se puede liderar. Madre mía, lo pasa. Le ha quitado las pegatinas al Alfa Tauri. El Alfa Tauri es un coche virgen ahora mismo. No tiene ni una sola pegatina. Ya no tiene publicidad. Madre mía, cómo le ha quitado la primera posición Cota, Joder con el Ferrari. Disculpa. Bueno, Cota, espérate. Cota, ten cuidado que ahí te ha patinado mucho el tren trasero. Casi pierde el coche. Cota liderando. Alex que se está viniendo abajo. Y bueno, Iker acercándose a Alex ahora. ¿Qué pasará? ¿Quién será más rápido? ¿Cota, Alex o Iker? Pues lo veremos. ¡Uy, accidente por detrás! ¡Uy! El escopetillas, ¡Cuidado! ¡Madre! Dorito. El susto que se ha llevado Dorito ha sido muy grande, No sé ni cómo nos ha comido Dorito el escopetillas. Ha habido suerte realmente, Bueno, bonita lucha aquí entre Pan, Ruski y el Luis. Vuelta 19, chicos. Bueno, ahí lo intenta Luis por el interior. Ahora tiene el exterior y por delante Ruski, que se va un poquito largo. Bandera amarilla, sector 1. Otra vez piloto de Mercedes. Posiblemente sí, es Barea. Vamos a ver, Ruski que se queda sin Ers. Ahora tiene... posibilidades de Luis de poder adelantar, pero de momento no, se mantiene en las distancias. Vamos a ver cómo sale Luis de Ruski que va a poder defenderse con DRS.
pero bueno, que va, no puede Ruski Power defenderse de Luis y adelantamiento fácil del piloto de Haas, que sube a la séptima posición y Ruski cae ya a la octava. Yo creo que es su posición real, por ritmo, hablo por ritmo, yo creo que ahora mismo Ruski está en su posición real, por ritmo, en octava posición. Bueno, para los pilotos que llevaban medio, ¿no? Bueno, ha parado Dorito a poner blando, cuidado. Ahora va a tener estas 7 últimas vueltas. Bueno, y para también en las copetillas. Estas últimas 7 vueltas van a ir volando. Vamos a ver la lucha entre las primeras posiciones. Kota sigue primero. Kota, recordar que tenía 5 segundos, Ahora mismo, aunque Kota esté primero, no debería ganar la carrera. Debería ganar la carrera Alex. Encima Kota, por lo que vemos, no se consigue escapar, Ahora es que va a activar ahora el DRS y espérate que le va a presionar. Vemos cómo empieza a recortar tiempo. Y Kota que no se consigue escapar. Bueno, espérate que se tira. Ha cerrado ahí el espacio Kota, muy bien. Y sigue manteniendo la primera posición Kota. Vamos a ver el escopetía, que está muy cerquita de Dorito. Hola, Joleo. Ahora estoy en sala de espera, así que es preguntar qué pasó. Vale, Joleo, ok. Vemos al escopetía muy cerca de Dorito. Se puede tirar, lo puede intentar el escopetía. Dorito que se va un poquito largo ahí, pero el escopetía que de momento no consigue adelantar a Dorito. Ahí ha salido mucho mejor Dorito de estas curvas que los copetillas, que ha cometido algún error, ha incluso bloqueado neumático y ha perdido algo de tiempo. Y seguimos ahora con Alex y con Kota. Lucha ahí por la primera posición. Vuelta 21, chicos. Queda. Bueno, vamos a por la vuelta 22 ya. Quedarían 6 vueltas o así para el final. Vamos a Alex ahí acercándose a Kota, no va a poder adelantar. Pero sigue muy muy cerca y también Iker, Iker que se une a la fiesta. Bueno, por lo dicho, vemos a los pilotos con el medio parando en boxes. Bene que debería parar, aunque igual intenta ir ya hasta el final con ese neumático medio. Pero no sé si lo apreciáis, chicos, se ve que tiene un claro desgaste, Tiene bastante desgaste ese Ferrari. Y no sé si aguantará hasta el final, de verdad, con ese neumático, No sé si aguantará hasta el final con ese medio, pero si llega, va a llegar con el neumático bastante perjudicado. Tiene claramente desgastado, vamos a ver si para en esta vuelta. Igual para en esta vuelta con el blando. Juanillo, vuelta rápida, mira. Pues Juanillo se va a llevar el puto adicional, No, pues no para Bene, pues va a ir hasta el final. Va a ir hasta el final con ese neumático.
vamos a ver cómo va el tema de sanciones, si hay alguna nueva o algo por el estilo. No, todo sigue igual. 5 segundos para Kota, 3 para Alex, Iker y Juanillo. Como si hubiera otra sanción más Alex o Iker, F. Tienen que intentar sí o sí a no llevarse más sanciones. Tanto Alex como Iker tienen que intentar no llevarse más sanciones porque si no ganaría Kota. De momento la distancia, ahí está. Kota que perdería la primera posición si llegase así a línea de meta. Bueno, parece que el cielo se abre, sale el sol, ahora la pista cogerá temperatura. Hostia, mucho desgaste para Iker y para Alex, ¿eh? Incluso tiene más desgaste Iker y Alex que Kota. Vuelta rápida para Juanillo. Otra más, la segunda, si no me equivoco. Y recortando tiempo con Iker y con Alex. Mira, se la quita Luis. Primera vuelta rápida de Luis. El Luis que se quiere llevar con ese neumático blando a la vuelta rápida. Pues vamos a ver qué ocurre, chicos, porque como ahora Kota se está escapando del DRS, o sea, sí, Kota se está librando del DRS, como se libre Kota del DRS de respecto con Alex, espérate, uy, Alex con problemas, ¿eh? Alex, se le está notando la falta de ERS a Alex, ¿eh? Alex con problemas de ERS. No tiene la potencia del ERS y está aumentando, uy, espérate que Kota gana, ¿eh? O Iker consigue quitarle la victoria a Kota, o Kota gana, Como se abra la distancia, es que se ha notado la falta de ERS. Y Iker tampoco lo tiene, bueno, Kota tampoco, tiene poquito también. Madre mía, cómo está la carrera, los tres sin ERS. Vamos a ver, qué ocurre, chicos. Vamos a ver qué ocurre, pero como la distancia aumente a 2 segundos, gana Kota, Como la distancia aumenta 2 segundos, ganaría Kota la carrera. Bandera amarilla... ¿Quién? McLaren, Creo que... No sé si había sido... Yede o Pan. Uno de los dos, creo que ha sido. Ha tenido problemas. Ruski, que ahora mismo va séptimo. En lucha Bene con Ruski. Con mucho... Bueno, es que Bene, recordar que tiene uno... Tiene los neumáticos Bene... las lonas, Dorito que gana posición. Dorito sube a la posición 12 y los Cofetillas cae a la 13. Bueno, chicos, vuelta 25, Vuelta 25. Y la distancia de 1,5 segundos entre Kota e Iker. Vaya carrerón que se está haciendo Ruski, No nos tiene acostumbrados a estar en esa posición. Y yo creo que está muy contento Ruski con la carrera, Tiene motivos para estarlo. Bueno, por delante. 1,3. 1,2. De momento la carrera la tendría Iker en su mano, Creo que ahora mismo sería Iker primero, segundo Kota y tercero Alex, Ahora mismo creo que sería así. Pero es que ahora Iker está recortando bastante tiempo con Kota, Nuevamente. Iker se está acercando a Kota y Alex se está quedando atrás. Vaya lucha por carrera en cuanto a sanciones, Menuda lucha en la carrera en cuanto a sanciones. Seguimos igual, mismas sanciones, chicos. Pues
eso, saca a Kota ya 800 milésimas de donde sea, o gana finalmente Ikere. Bandera amarilla, un McLaren, Jedegamer con un trompo. Trompe a Jedegamer, qué pena, porque está haciendo muy buena carrera. Y cae a la octava posición, por detrás incluso de Bene. Ruski, que, bueno, araña una posición más, ¿no? Pues última vuelta, chicos, última vuelta para que se decida todo. Vamos a ver cómo termina esto, ¿eh? Pero ahora mismo vuelvo a decir que terminaría... Bueno, ahora mismo Kota tercero, ¿eh? Terminaría. Cuidado que los dos Alfa Tauri se están enganchando con DRS y les está beneficiando para mantenerse a menos de 2 segundos los dos Alfa Tauri de Kota, ¿eh? Está... Alex está rozando la segunda o la tercera posición, ¿eh? Alex está rozando la segunda y la tercera posición. Vamos a ver cómo termina esto, chicos. Ahora mismo, problemas para Iker, que ha salido un poquito mal de esa curva. Vamos a ver, depende cómo se haga la chica, dependerá si primero o tercero o segundo Kota. No va a ser primero, no va a ser Kota finalmente por la sanción, pero vamos a ver. Kota tercero al final por 111 milésimas, increíble. Kota tercero al final por 111 milésimas. Ahí estaba, ¿eh? Estaba muy... Lo dije yo, estaba muy igualado, muchísimo. No se sabía si Kota iba a ser segundo o iba a ser tercero. Y por tan solo 111 milésimas. Espectacular, ¿eh? La igualdad, chicos. Ruski que al final acaba sexto, quinto, pan. Carrerón de pan, carrerón de Ruski. Y es de que ha caído la séptima posición por el trompo en las últimas vueltas. Bene octavo, noveno Luis, décimo Víctor. Ahí está. ¡Qué carrerón, chicos! ¡Qué carrerón! Ahí viene Álvaro en la undécima posición. Y Bene que ha acabado con el medio, ¿eh? Con el medio en las lonas. No sé ni cómo ha llegado Bene. Undécimo Álvaro. Viene Óscar en la posición 12. Ahí está. Posición 12 para Óscar. Y viene aquí dando espectáculo por lo que vemos. Sí, sí. El Escopetillas, Dorito y Barea, ¿eh? Mira qué bonito ahí. Bueno, se medio tocan. Pero qué bonito ahí llegando los tres en para. No sé por qué lo hacen, pero oye. Bonito es, ¿eh? Bonito es. Vamos a ver cómo llegan al final porque tienen sanciones. Bueno, se toca. Vaya, hombre. Se han tocado. Es lo que suele pasar por ir en paralelo. Bueno, pues Barea al final. No, mira, el escopetillas, décimo tercero, décimo cuarto, Barea. Y finalmente Dorito, décimo quinto. Y bueno, termina la carrera, chicos. Finaliza el Gran Premio de Japón en Suzuka con piloto del día para Bambin Box. Se ha llevado su mérito por ganar bastantes posiciones de cara de clasificación a la carrera, ¿no? Así que nada, chicos, finaliza el Gran Premio de Suzuka en Japón y aquí tenemos los resultados finales. Primero Iker, segundo Alex, tercero Kota, cuarto Juanillo, quinta posición para Pan, sexto Ruski Power, séptimo Jede, octavo Bene, novena posición para Luis, décimo Víctor, undécimo Álvaro, duodécimo Oscar, décimo tercero Escopetilla, décimo cuarto Barea, décimo quinto Dorito, décimo sexto Beacons, décimo séptimo Pupas DNF y décimo octavo Piki DNF. Así que, pues nada, carrerón, chicos, carrerón. Uf, olvidé poner la 4 y tenía la 3. ¡Guau! ¡Qué putada, Álvaro! ¡Qué putada! Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Bastante a menudo.
Vale, pues me voy a meter por aquí con esta gentecilla. A ver si los veo. Hola, buenas. Buenas. Hola. Hola, a ver, Joleu, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Que vi que antes decías de que te preguntase. Nada, problemas por todos lados. No sé si es el ordenador, si fue bug. Estoy leyendo que también aquí a más de uno se lo bugueó a la sala. Un Cristo. Pero, ¿qué pasó exactamente? O sea, ¿cómo se bugueó? ¿Qué decíais vosotros que había pasado no sé qué en voces, un bug? ¿Qué pasó exactamente? No sé, a ver, yo no sé quién fue que se lo bugueó. A mí se me bugueó en plan, yo corría, decían por aquí que tenía lag. Yo no sé, o sea, pide prueba a Panbimbo si jodí en la primera carrera por el lag, pero no, yo no me daba cuenta. Yo sí, a ver, lag he visto muchos pilotos, no sé si es problemas del servidor hoy de Codemaster, pero lag vi en muchos pilotos hoy. Cuando no suele haber, sí. Hoy vi mucho lag en varios pilotos además. Sí, no sé cuál fue el problema hoy, no sé si es lo que dices tú, a lo mejor los servidores estaban como el culo. No, claro, sé. Claro, no tengo ni idea, la verdad. Y aparte de eso, entraba a la carrera, ahora estuve metido en la carrera a ver si me crasheaba o lo que sea, y el juego me fue bien, no sé qué problema fue, la verdad. Pues una pena, Joleo, entonces que no hayas podido correr. Ya, es lo que hay. Lo vamos a ver en la siguiente, esperemos que no te pase nada. A ver, esperemos. Pues nada, vamos ahora con el podium, ¿no? A ver qué tal, qué nos cuenta tanto Iker como Alex. Y Kota, si estuviese por aquí, que no está todavía en el canal de voz. Pero bueno, vamos con Iker mismamente, que está aquí ya con el micro activado. Cuéntanos, Iker, ¿cómo viste tu carrera desde el coche? Tuve la potra de mi vida, básicamente, porque estaba peleando con... No sé si era con Vicky, me adelantó y le toqué sin querer, rompí alerón y justo sale el safety. Y los líderes, top 10 creo, acababan de pasar por línea de meta o estaban a punto, no sé. Entonces yo pongo duros y pues ya está, y ahí está resuelta la carrera. O sea, de golpe iba decimocuarto con 5 segundos, sí que es verdad, porque me tuve que saltar una curva porque no iba con el alerón reventado y no podía frenar y... para no chocar a un piloto, porque me tuve que saltar una curva un poco. Y veo, bueno, me encontré a Roski delante de todos y yo de decimocuarto pasé a quinto. Y ahí pues manteniéndonos, sufriendo con el ERS, Kota tenía un ritmo increíble que no le podía pillar y la FIU luego pinchó un poco y no sé qué le pasó y pues ahí estábamos. Juan y yo venía como un loco además por detrás. Yo he visto que a Lafiu se había quedado sin ERS totalmente, entonces que perdió como velocidad punta y fue cuando le adelantaste tú. Y por eso quedaste delante de él. No sé si ha sido eso lo de Alex, pero vi que no tenía nada de ERS. Y lo has pasado, pero la verdad que sí, tuvisteis muy buena suerte respecto al safety car, ¿no? Porque los líderes habían pasado ya la línea de meta, no han podido entrar en esa vuelta y vosotros aprovechasteis muy listos, por cierto, a entrar. Y gracias a eso, pues cambió las tornas totalmente. Cambió las tornas porque sí, no, increíble. Juanillo, que tenía hoy mucho ritmo, que iba liderando, pues claro, fue lógicamente remontando, pero no consiguió llegar después de lo del safety car a vosotros, que también teníais lógicamente buen ritmo. Entonces, la verdad que, bueno, nada, tuvisteis suerte, pero aún así nos disteis un espectáculo muy bueno con Kota y con Alex, Ha estado muy, muy guay la carrera. Sí, estuvo guay la lucha ahí en el mismo segundo, peleando por sanciones. Yo tenía menos que Kota. Imagino que Kota entraría pasado a box y... Claro, bueno. Kota tenía 5 porque entró pasado a box y claro, quedasteis ahí por cuestión de... Si Kota os sacaba 2 segundos, ganaba en la carrera y como conseguiste, bueno, mantenerte aproximadamente a 1 segundo de él, pues conseguiste pasarle, ¿no? Por sanciones. Sí, no, fue la suerte de mi vida. Pues nada, Iker, enhorabuena, que la Fórmula 1 es así. Safety car da mucho juego de vez en cuando y pues te has llevado la victoria, pues nada, por suerte y porque, bueno, has sabido también mantener la distancia con Kota, ¿no? Que es lo que te ha llevado a ganar. Así que nada, enhorabuena, Iker. Muchas gracias. Y suerte para la siguiente carrera.
A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Pues nada, muchas gracias, Iker. ¿Alex? Buenas. Hola, Alex. Bueno, cuéntame tú a ver cómo lo has visto desde dentro, si opinas más o menos lo mismo que Iker. ¿Qué te parece la carrera? Bueno, respecto al safety car, que pues claro que estoy de acuerdo con Iker, ¿no? No hay mucho que decir. Nos pilló en el momento adecuado, justo cuando los que tenía yo delante ya habían pasado la entrada del pit lane y fui yo el primero que pudo entrar, y a partir de ahí pues los que estaban detrás mía pues entramos todos, y evidentemente pues claro que nos benefició muchísimo, ¿no? Y bueno, respecto a mi carrera, va a sonar un poco a Hamilton esto, pero ha sido un sufrimiento absoluto, porque bueno, dicen que el ser humano no tropieza dos veces con la misma piedra, pero hubo que reiniciar otra vez y me pasó igual que en Monza, que se me olvidó tocar el set. Y iba de verdad que iba muy, muy, muy mal. O sea, no solo es que no tuviera menos velocidad a punta, o sea, es que iba peor en todos los sentidos, en curvas, sobrecalentamiento, en todo. Y la verdad, no te voy a mentir, se me ha hecho larguísima la carrera, larguísima. Y pues el segundo, pues sabe a gloria, la verdad, porque ya te digo, iba muy, muy, muy incómodo. A ver, es normal, ¿no? Si sobre todo practicas, si tienes entrenada un setup y luego pues resulta que no lo aplicas o lo que sea, pues lógicamente parece como que es un circuito nuevo, un coche nuevo, y no es complicado controlarlo, ¿no? Cuando tienes el setup distinto. Y bueno, como tú dices, a pesar de todo eso, bueno, has estado hasta, gracias al safety car y tal, has estado hasta el final de la carrera en lucha con Iker incluso y con Kota. Y has quedado por, creo que eras 111 milésimas delante de Kota. Sí. Y nada, vamos, por los pelos, pero bueno, has quedado segundo, así que nada, felicidades, Alex. Y nada, a ver, en la siguiente carrera, acuérdate de poner el setup correcto. Si se reinicia, sí, espero. Pero bueno, igual a la tercera va la vencida. Y nada, simplemente ya que estoy, darle la enhorabuena a Iker, que tuvo muy mala suerte en Rusia. Y darle también la enhorabuena, por supuesto, aquí a Ruski, que está en llamada y que ya era hora de que consiguiese esos preciados puntos. Sí, ahora iba a pasar yo con Ruski, que lo había visto yo que había entrado, de que lo comenté yo en la carrera. No sé si alguno tendría puesto mi directo, de que vaya carrerón que se ha hecho Ruski, ha tenido ritmo en esta carrera, me ha sorprendido, desde la clasificación hasta la carrera en sí mismo. Que ha tenido buen ritmo y, oye, ha quedado sexto, creo que había sido, aproximadamente sexta posición o por ahí, después de que Jede Gamer trompease y haya tenido un fallo. Y nada, Ruski, cuéntame tú un poquito cómo ves la carrera después del ritmo que nos ha sorprendido realmente, el ritmo que has tenido para quedar al final sexto. ¿Ruski? Ahí estás. Vale, sí, vale, sí, vale. Te escucho. Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a Alex por las buenas palabras bonitas y preciosas que ha dejado en este momento histórico, la verdad. Que bueno, la verdad, el ritmo para mí no fue bueno, porque de estar tercero, que obviamente no tengo ritmo para estar tercero, bajé muchas posiciones y Kota y todos por detrás, bueno, Iker también, todos me quitaron las pegatinas. Solo le pude aguantar un poco a Jede, entonces me jode un poco porque no era mi posición y tuve muchísima suerte, como tuvieron ellos también, supongo, en el safety, que nos vino al, como anillo al dedo, al momento, pum, entramos. Fue que alguien se metiera a la hostia, safety car y para adentro. Nos vino de lujo, vamos. Y nada, luego también que ya detuvo ahí el trompito, que bueno, por suerte ya estoy un poquito lejos de la zona esta de descenso, así que estoy un poquito más tranquilo después de la pecheada en Rusia. Así que bueno, de momento buenas sensaciones. Pero bueno, a ver, aún queda mucho tiempo, mucho campeonato, así que bueno, queda mucho por dar aún. Pues nada, Ruski, mucha suerte la siguiente carrera y bueno, oye, esto que sirva de motivación para la siguiente, llevarte también algún punto, ir mejorando poco a poco, ganando ritmo y que te ayude a salir, ¿no?, de la zona del descenso y alejarte un poco para ir tranquilo de aquí a final de temporada. Así que buena carrera, Ruski, felicidades también para ti, claro está. Muchas gracias, tío. Así que nada, suerte la siguiente carrera y a ver si consigues también quedar entre los puntos. Bueno, chicos, pues nada, voy a dejar por aquí ya el directo. Me salgo de la llamada ya que entrevisté a todos. Me salgo ya, vale, ahí está. Y nada, nos vemos ya en la siguiente carrera, que si no me equivoco es en Estados Unidos.
Y nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Por cierto, me ha seguido alguien, voy a ver quién me ha seguido para saludarle. Y nada, vamos a dejar el directo por aquí porque ya ha sido la carrera, que me estaban comentando que sí se iba a correr y no, ya se ha corrido el campeonato. Ha sido J/Tomás, gracias por el follow, un saludito, muchas gracias por seguirme y nada, espero que te guste el canal. Lo dicho, voy a dejar por aquí el directo, que ya hemos terminado la carrera de Japón y la siguiente carrera será el próximo domingo. A las 8:30 tenemos solo F2, la segunda categoría, y a las 10 solo F1, la primera categoría de este campeonato, ¿no? Que será el Gran Premio de Estados Unidos. Así que nada, muchas gracias a todos de verdad, de corazón, por estar aquí viéndome. Recordad que ahora voy a subir la carrera a YouTube, así que también la podéis ver por ahí, dar un buen like o suscribiros en el canal de YouTube. Y aquí en Twitch lo mismo, podéis seguirme. Y ya si estáis muy majos, recordad que con Twitch Prime, con Amazon Prime, es gratis suscribiros a mi canal para estar atentos de cada retransmisión, ver las retransmisiones sin anuncios, tener algún emblema de suscriptor y más. Así que venga chicos, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos, hasta la próxima y un abrazo. Que tengáis buena semana.